La potencia del flash va en escala desde 1 partido de 1 hasta 1 partido de 28, siendo 1 partido de 1 su máxima potencia. Si bajamos a 1 partido de 2, dividiremos la potencia a la mitad y así sucesivamente. En los flashes podemos encontrar tanto modo manual como modo automático o TTL. Vamos a diferenciar entre uno y otro. En el modo manual tú eres quien decide la potencia teniendo en cuenta sensibilidad ISO, diafragma, distancia focal y el zoom del flash. Este modo se recomienda en situaciones de luz controlada, por ejemplo un interior donde siempre tengamos la misma cantidad de luz. En el modo automático es el flash quien decide la potencia con la que dará el destello. Mientras que el modo TTL también va a ser el flash quien decide la potencia, pero realiza la medición a través del objetivo y no desde el propio flash. Es un modo más avanzado del automático. Al igual que hemos visto que pasaba tanto con la cámara como con el objetivo, si el flash tiene TTL también va a ser un poco más caro. El TTL se usa en situaciones donde la luz cambie continuamente.